Ex Radio. Es tu estación. Ex Radio. Ex Radio. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Muy buenas tardes, bienvenidos a Tendencia Digital, soy Beth Cervantes y bueno, estoy muy feliz de compartir con todos ustedes la próxima hora. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en México, y bueno, pues a través de nuestras señales de 3xradio.es.tl, también a través de nuestro live en Facebook, en X Radio Online, a través de Calvillo 101.3, la Rielera HD Digital y Radio Variedades 1095. Quiero enviar muchísimos besos, saludos y abrazos a todas las personas que nos sintonizan en Guadalajara, Aguascalientes, en Arizona, en Ciudad de México, Metepec y en todos los lugares de nuestra hermosa República Mexicana, a donde, bueno, pues nuestra señal también llega y también a varias partes del mundo. ¿Por qué no? Claro que sí, muchos besos para todos ustedes. Saludo a mi querido compañero y productor Mau Mendoza, quien se encuentra en los controles técnicos haciendo posible para que Tendencia Digital, bueno, pues pueda llegar a todos ustedes. ¿Sí? Y por favor, pues no dejen de ponerse en contacto con nosotros al teléfono de cabina, que es el 3312-672-4217. Por medio de WhatsApp también lo pueden hacer al 5574-218991. En nuestro live de Facebook, bueno, pues por medio de sus mensajes que con gusto vamos a estar leyendo. Y pues también el día de hoy quiero saludar a mi querido compañero Ángel Conde, con quien comparto micrófono y con quien comparto este programa semana con semana. ¿Cómo estás, mi querido Angelito? Hola, ¿cómo estamos? Muy, muy bien, ver aquí ya listos. Se mantienen largos hoy aquí en el programa, y muy contento de estar compartiendo contigo este espacio. Muchísimas gracias, y sí, el día de hoy estamos aquí de manteles largos en Tendencia Digital, y bueno, pues antes que nada yo quiero agradecerles a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de estos 12 largos meses, pues por ahora sí que su fidelidad, por estarnos aguantando, por aguantar nuestros temas, nuestras locuras, nuestras histerias, nuestras correderas, ¿a poco no, mi querido Angelito? Así es, hemos tenido muchísimas vivencias, cosas padres, cosas chuscas, cosas muy interesantes, igual cosas bastante profundas, y vivimos esta última parte de la pandemia muy fuerte. Oh, muchísimas cosas, Beth. Mucho que hemos estado viviendo en el programa. Exactamente, sí, tenemos muchas anécdotas realmente que bueno, podemos compartirles a todos ustedes, y bueno, yo creo que también Tendencia Digital no sería posible, obviamente, sin esta mano maestra que tenemos en esos controles técnicos, que semana con semana pues está atrás de nosotros haciendo posible de que podamos llegar a todos ustedes, como es mi querido Mau Mendoza. ¿Cómo estás, Mau? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Beth? Pues aquí agradecido enormemente de estar en este aniversario, me tomaste así como de sorpresa ahorita, sí, feliz, un año más de Tendencia Digital, un año más de pues estar cada una vez a la semana con temas interesantes, con temas profundos, con salud, con tendencias, con tecnología, con una infinidad de cosas. Eso es lo que ha sido Tendencia Digital en estos 12 largos meses, un espacio abierto al diálogo, abierto al debate, abierto al foro para intercambiar ideas. Más sin embargo, las entrevistas y los exponentes de primera calidad, eso ha sido Tendencia Digital en lo largo de este año a través de Ex Radio, Beth.
Así es, mi querido Mau, y de verdad, pues muchísimas gracias de todo corazón. Tú sabes que yo te he aprendido muchísimas cosas y bueno, pues de verdad que sí, estamos muy contentos. Y el día de hoy, bueno, pues también traemos algo diferente porque mi querido Angelito ahorita va a explicar qué es lo que vamos, la dinámica que vamos a seguir el día de hoy, ya me da miedo. Bueno, yo platicando con Beth, preparando el programa, queríamos ver cuál era lo mejor algo diferente a hacer ahorita. Y pues el día de hoy se cambian los papeles. Beth se convierte en nuestra invitada, se convierte en a quien vamos a entrevistar. Si gustan, mandarnos las preguntas que quieran. Ahorita hay que aprovechar que vamos a cambiar un poquito los papeles y hoy vamos a comenzar. Antes de hablar en tendencia de lo que es tendencia digital y todo, de la historia, esta historia de tendencia, esta historia de Beth Cervantes, que atrás del micrófono, quién es, cómo empezó, todo queremos que nos lo platique absolutamente todo. Así que Beth, comenzamos en este momento, cambiamos los roles, y la Okay. primera pregunta, lo primerito que queremos saber es, ¿quién es Beth Cervantes atrás de esos micrófonos? ¿Quién es Beth Cervantes? Bueno, pues les platico, ¿no? Beth Cervantes es una mujer que, pues día a día se levanta y tiene que atender una casa, porque obviamente tengo una familia, y bueno, soy ama de casa, digamos, pero también, bueno, tengo mi trabajo, que es como asesora en imagen, soy asesora en imagen personal, yo lo he compartido con ustedes muchas veces, y bueno, pues también esta parte de el profesión, ahora sí que lo profesional, bueno, también lo tengo que llevar a cabo, tengo que ahora sí que adecuar mis tiempos, ¿no? Porque bueno, también la radio, pues últimamente me apasiona, me encanta, me fascina. Y y bueno, el hecho de poder compartir con ustedes muchas veces todos estos trabajos, para mí es un gusto, ¿no? No es, digamos, una tarea que tengo que hacerla porque es obligatorio, no, al contrario, para mí es como un hobby y como, bueno, siempre lo he dicho y se los digo a cada rato a mis hijos, ¿no? Si van a estudiar, que sea algo que realmente les guste, les apasione y no lo vean como un trabajo, como una obligación, sino véanlo como una diversión, como un hobby, como algo que les encante y lo hagan con muchísimo más provecho. Bueno, pues esa soy yo, ¿no? Y obviamente, bueno, pues, ¿qué más les puedo decir, no? Oye, como te decía Angelito, te van a decir, esta está bien loca, ¿no? Hablando de sí, Beth, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezan estos pininos en el radio? ¿Cuándo comienzas? ¿Cómo comienzas? No creo que hayas comenzado directamente con un programa, tú siendo la titular del programa. ¿Cómo empiezas en la radio? Bueno, pues les platico. Ya también lo he comentado en algunas otras ocasiones. Esto fue un sueño desde que yo era adolescente. Obviamente, yo escuchaba programas de radio. De ahí me llamaban muchísimo la atención. Aquí en Ciudad de México había uno que escuchaba, obviamente, con una de mis mejores amigas de esa época. Obviamente, allá en su casa, yo en la mía. Pero no nos perdíamos ese programa que era como que para nosotros era nuestra inyección para el día, ¿no? Ahora sí que para lo que haríamos durante todo el día. Entonces, bueno, yo siempre que lo escuchaba y demás, yo decía, algún día tendré que estar en un micrófono y bueno, pues ojalá se me cumpla, ¿no? Pero bueno, pues pasó el tiempo y demás, ¿no? Hasta que un día, bueno, pues oh sorpresa. Yo también les puedo comentar y les puedo platicar que yo le tenía miedo, pero también miedo al micrófono, ¿no? O sea, pararme enfrente del público, poder hablar con ellos, poder transmitir un mensaje para mí era así como que de pánico, ¿no? En un lugar en donde yo trabajé, bueno, se los comparto, en Yamaha de México, era la Academia de Música. En una ocasión me llama el director y me dice: ¿Sabes qué? No llegó el maestro de ceremonias, por favor sube, atiende, porque hay concierto de los alumnos y pues te toca conducirlo, ¿no? Entonces para mí, así como que no, por favor, o sea, a mí no me pongan, ¿no? Entonces, bueno, como pude, lo pude sacar y todo, y bueno. Creo que hasta ahí quedó bien, ¿no?
Posteriormente, bueno, entro también ya muchos años después a mi diplomado en imagen personal y y también, o sea, uno de los retos, digamos, del diplomado era pues poder comunicar, ¿no? En este caso, tener comunicación con la gente y demás. Y también era una materia que a mí se me dificultaba mucho, que le agradezco mucho a mi tutora, a Yad, que fue la que me impulsó precisamente para que pudiera yo hablar un poquito más, ¿no? Posteriormente, bueno, pues ya conforme pasaron otros años más adelante, viene la oportunidad de yo poder entrar a un programa de radio por primera vez. Y bueno, en este caso era como entrevistada también por parte de imagen personal. Y bueno, pues ahí fue en Radio IPN, fue la primera vez que yo me presenté atrás de un micrófono con todos los nervios del mundo, porque bueno, eran los nervios tanto de hablar al micrófono y los nervios y la emoción de que iba a estar en una cabina de radio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue la primera vez. Posteriormente, bueno, pues unos queridos amigos a quienes también les mando muchos saludos y saben que los quiero mucho. Ellos participaban en Radio 13 en un programa que tenían y se llamaba R13MX Noticia Digital, lo que eran Sergio, Jorge, Jordi y Daniel Maca. Bueno, pues ellos llevaban prácticamente el noticiero de la nota, ahora sí era la nota roja, ¿no? Y yo llevaba la parte de la nota rosa, ¿no? Que era chistoso, eran como los contrastes. Ellos hablaban de todo lo que, la violencia que sucedía aquí en Ciudad de México, y yo por mi parte, bueno, pues les compartía parte de imagen, parte de moda, etcétera, etcétera. Entonces ellos me decían, bueno, tú traes la nota rosa y nosotros damos la nota roja. Obviamente yo no estaba tampoco de planta en ese programa, pero sí iba constantemente, ya que ellos me invitaban, ¿no? Sí, también posteriormente, bueno, participé dos veces en Grupo Orsa Radio, también ahí tuve participación un par de ocasiones, y bueno, ya posteriormente fue cuando entré en Ser Media con un programa propio que era Imagen, Vida y Estilo, y bueno, pues sí, enfocado totalmente a la parte de imagen, a la parte de la moda, a la parte del maquillaje, a la parte de la psicología, digamos, un poco, bueno, eran temas muy específicos dentro de Imagen, Vida y Estilo. Y bueno, pues tiempo después fue cuando tuve la fortuna de encontrarme con Mau, precisamente me invita él a participar con algunas cápsulas en el Cuchitril, en Radio Cuchitril, y bueno, pues sí, me acuerdo que por ahí mandamos una cápsula, que le dio también muchísima vida, como él, saben que es muy creativo, bueno, pues también le dio vida a esta cápsula, y de ahí se vino la pandemia, prácticamente cada quien por su lado, etcétera, etcétera, y tiempo después Mau me volvió a contactar, y entonces es cuando empezamos ahora sí que a cocinar este proyecto llamado Tendencia Digital. Oye, qué padre, Bet. Tenemos saludos, Bet, de parte de Fabiola Reyes Ortega, nos manda saludos, muchas felicidades, Ángel, Bet, y por supuesto a Mauricio, que sea el primer año de muchos más. Y nuestro compañero Raúl Narváez también nos manda felicitar y también nos desea que sea el primero de muchos años. Muchísimas gracias. Permíteme, oye, déjame dar las gracias, Fabi, gracias, oh, Raúl, no, no, de verdad, no. Besos para ustedes, muchísimas gracias. Tú dime ahora sí, Angelita. Ahora sí, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es lo que más, lo más complicado es ahorita en esto que nos has platicado, en este tiempo de cumplir este sueño? ¿Qué es lo que más te costó? Nos mencionabas un poquito que era el hablar en público, que era lo que te costaba mucho. Pero hubo rechazos hacia ti de algunas personas de que no querían que estuvieras en programa o participaciones, o todo fue así muy lineal, muy, muy de rosa como era tu nota anteriormente. Bueno, pues les platico, ¿no? En un principio, obviamente, para mí, como les comentaba, fue un reto, un sueño y un reto a la vez cumplido. Sí me daba miedo el micrófono, pero bueno, con el tiempo se va olvidando ese nervio y demás.
Pues también les puedo comentar que entré perfectamente bien a radio, pero los primeros que empezaron a protestar, en este caso un poco, por mis tiempos, eran mis hijos, ¿no? Entonces, por parte de ellos sí hubo de momento cierto rechazo, cierta situación en la que me decían, bueno, pues es que ya creo que ya le dedicas más tiempo al radio que a nosotros, ¿no? Que somos tu familia. Entonces, también, o sea, obviamente con el tiempo ellos fueron comprendiendo y fueron entendiendo que esto me gusta, que esto me apasiona, y ellos se dan cuenta, ¿no? De cómo preparo mis cosas, de cómo hago mi trabajo, y bueno, pues hasta la fecha, ellos están muy contentos, ¿no? Y bueno, por otro lado, sí hubo una persona que me quiso coartar precisamente el poder yo continuar en radio, porque me decía que no, que yo no podía, que yo no sabía, que yo no estaba hecha para, ¿no? Cuando realmente no conocía mi historia, no sabía exactamente qué era lo que yo quería y cómo lo desempeñaba. Fui criticada por esa persona, pero eso a mí no me impidió bajar tampoco la guardia y continuar con este sueño, ¿no? Que realmente me gusta. Perfecto. Qué bien, Beth. Y a te voy a hacer una pregunta. No sé si estemos todavía en tiempo. Ya vamos a comerciales. Estamos porque yo no llevo ahorita el tiempo. Mau, tú dinos si nos vamos a corte de estación. Sí, todavía le continuamos. A ver, ahorita Mau, que nos comenta. Sí. Ahora sí que él nos da indicaciones. Vamos a ir a un corte y aprovechamos para enviar un mensaje coordinado y emotivo por parte de los compañeros de aquí de Grupo Promomedios Mendoza. Así que vamos a un corte, Ángel. Vamos a un corte. Que nos mande la titular de este programa, Beth, por favor. Claro que sí, pues nosotros vamos rápidamente a un corte de estación, no tardamos, por favor, no se vayan. Sigue con nosotros, Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Un año de traerte temas de interés, un año de estar en tus hogares semana con semana con invitados especiales, un año incansable de gran profesionalismo y de grandes entrevistas. Beth Cervantes cumple un año en Tendencia Digital a través de la señal de Edge Radio, y todo Grupo Promomedios Mendoza le otorgamos y le damos una extraordinaria felicitación a Beth Cervantes por este tan lindo proyecto que en conjunto con Ángel Conde han hecho una extraordinaria contribución tanto en entrevistas como cápsulas, así como temas de interés. Así que felicidades a Tendencia Digital por parte de Grupo Promomedios Mendoza durante este gran año donde usted ha estado junto con nosotros cada semana con temas de interés, y que sea el inicio de mucho tiempo más para Tendencia Digital. A nuestros amigos de Tendencia Digital, Beth y Ángel, muchas felicidades en este su primer aniversario. Un abrazo grande de Luna Blackstone y Rob Gray de La Hora del Miedo. Beth y Ángel, habla su compañero Raúl Narváez de Tiempo Extra. Muchas felicidades por este primer aniversario de Tendencia Digital. Que sea el primero de muchos en transmisión. Muchas felicidades, compañeros. Hola, hola, ¿qué tal, mis queridos amigos de Tendencia Digital? Mi nombre es Irene Vargas, de Zona Anime Acción. Los quiero felicitar por este primer aniversario, mi querida Beth Cervantes, que sean muchos años más de este excelente programa. ¡Muchísimas felicidades! Hola, hola, soy Ángel Conde, conductor de su programa Tiempo Extra, que transmitimos a través de Radio Deportiva HD. Y el día de hoy no les voy a hablar de la jornada de fútbol ni de la grilla futbolera. El día de hoy lo que quiero es felicitar a mi amiga y compañera Beth Cervantes por este primer año de Tendencia Digital. Beth, muchísimas, muchísimas felicidades. Espero que este sea el primero de muchos años
y seguir acumulando muchos triunfos y muchos éxitos. Muchas felicidades, Beth. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Andy Sánchez de su programa Butaca Interactiva en Espectáculos Digital FM y hoy quiero hacer una felicitación a Betsy y a Ángel por este año que llevan haciendo su programa. Primero que nada quiero decir que pues ya es mucho tiempo, aunque parezca poco. Quiero agradecerles por que nos brindan temas tan interesantes y que nos divierten. También para comentarles que sigan así, sigan haciendo lo que les gusta, sigan divirtiéndose. Van a ver que van a tener mucho más éxito del que tienen ahorita. Pues disfruten mucho este año, a darle con todo, para que el próximo sea muchísimo mejor, cada día mejorar más. Un abrazo. Hola Ángel, hola Beth, les saluda su amiga Tere Osuna de Portal Holístico y de Infinito Astral HD. Les mando millones de bendiciones, muchísimos abrazos, felicitaciones enteras de este su primer aniversario. A seguir adelante, a seguir impulsando el camino y muchos besos. Hasta luego, su amiga Tere Osuna. Querida Beth, querido equipo de Tendencia Digital, mañana 16 de marzo cumplen un año al aire impresionante, con contenido original, diferente, único. Tú, Beth, con una manera padrísima de comunicar, amable, empática, muy femenina, muy, muy elegante. Y bueno, de mi parte, soy Bernardo Gavito y he tenido el honor y el gusto y la increíble experiencia de estar en Tendencia Digital y espero muy pronto estar ahí. Felicidades y que vengan muchos años más. Con todo Tendencia Digital. Felicidades, Beth. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando a través de nuestras señales de Extradio Online. extradio.es.tl en nuestro live de Facebook de Extradio Online a través de Calvillo 101.3, La Rielera HD Digital y Radio Variedades 1095. Oye, es la emoción, Angelito. claro que sí. Sí, y sí, es de emoción precisamente. Yo de verdad quiero agradecerles a todos mis compañeros, a todos los que se han tomado la molestia de mandarnos estos hermosos mensajes. De verdad, muchísimas gracias. A Mau, de verdad, el día de hoy en la mañana me sorprendiste con este video que no sabes, me puse a llorar. Yo soy harto chillona, caray, que eso es lo peor, ¿no? Entonces, de verdad que sí, me hiciste llorar de felicidad y te lo agradezco infinitamente. Gracias por todas las palabras, gracias por toda la oportunidad y bueno, por hacerme parte de esta gran familia, como siempre se los digo, de Grupo Promo Medios Mendoza. Así que muchas gracias, compañeros, muchas gracias a todas las personas y bueno, pues también a mi queridísimo amigo y productor, Mau Mendoza. Ahora sí, Angelito, tú dime, ¿en qué seguimos? Platiquemos, platícame cómo proyectas, cómo ideas, cómo ves este programa cuando nace Tendencia Digital. ¿Qué es lo que tenías pensado? ¿Cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando en este primer año? ¿Y cuántas expectativas se han cumplido y cuántas todavía tenemos que cumplir? Uy, bueno, todavía nos faltan muchísimas por cumplir, ¿no? Pero bueno, les platico. Yo, de hecho, cuando Maud otra vez me vuelve a invitar a participar aquí en Grupo Promo Medios Mendoza, bueno, pues lo hace de una manera en la que me propone un programa, en este caso ya de radio, en el cual me da la oportunidad y me dice, ¿sabes qué? Bueno, pues me gustaría que te integraras, que hiciéramos un programa, obviamente con contenido variado, o sea, aquí puedes hablar del tema que tú quieras, no era como en imagen, video y estilo, que nada más estaba enfocado a la imagen, a la moda, a la belleza, etcétera, etcétera. Ya aquí, pues, prácticamente me dio
libro abierto, digamos, para tocar cualquier tema, ¿no? Entonces, a la vez me encantó la idea, fue pues sí un reto porque a mí me saca de mi zona de confort, de yo hablar de algo, de ciertos temas que, bueno, domino muchísimo mejor, digamos, a ya tener un programa en donde puedo hablar de cualquier tipo de tema, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería mostrar era un programa que fuera diferente, que sí, que hablara de todos los temas, pero que lo abarcáramos de una manera, digamos, no agresiva, sí, porque hay temas que desafortunadamente, bueno, pues aquí hemos tocado, pero hemos tratado de hacerlo de la manera, digamos, más light, sí, llevar ahora sí que toda la parte que está en vanguardia, está en boca de toda la gente, ¿no? Por el momento, y bueno, pues empezar a tocar esos temas, ¿no? Entonces, bueno, en un principio, obviamente, yo a quien le mando muchos saludos y es lo que le digo que me dio la patada también de la buena suerte, bueno, es a Guillermo Ramírez Amezquita, que él es el coach empresarial, que siempre está también atrás de mí y a quien le he aprendido muchísimo. Y bueno, él fue el primer invitado y bueno, pues de ahí obviamente siguieron más temas y más temas y más temas, y hemos tratado temas hasta de fe por el día de la Semana Santa, exactamente. Hemos tratado temas holísticos, digamos, ¿no? Tanto que hablan de los chakras, como hablan de la energía, de la luna, etcétera, con invitadas, por ejemplo, en el caso es Mercedes Cabra. Ella desde Colombia fue que se conectó con nosotros para hablar de la fe, en el caso, por ejemplo, de la parte holística, digamos, de la energía, la luna y demás, con mi querida Isa desde España, que también se conectó con nosotros. Y bueno, pues hemos tenido también el tema, un tema crudo, ¿no? Realmente y vivido durante la pandemia, porque pues muchas personas desafortunadamente pues se nos adelantaron. Y también, o sea, Claudia Pérez fue la que nos dio este tema, en donde también nos explicaba de qué manera poder hacer los trámites, porque muchas veces en esos momentos nos bloqueamos totalmente y no sabemos qué trámite seguir, qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, ella nos dio ahí una plática de todo esto, ¿no? Y así hemos tenido infinidad de invitados, hemos tenido cantantes, hemos tenido músicos, hemos tenido una persona que nos cuenta las leyendas, como es mi querido José Antonio Martínez. Obviamente llegó también la parte financiera y de las Afores, por expertos en la parte también financiera. Bueno, ahí fue la primera vez que invité a mi queridísimo amigo Ángel Conde a que participara conmigo en Tendencia Digital, y bueno, pues con él se platica muy a gusto, muy ameno. Entonces, obviamente, sí, ir viendo todos estos temas que le pueden servir a nuestro público en general, sí, porque pues no tenemos edades prácticamente. Eso es lo que, bueno, por ejemplo, estoy ideando semana con semana, ¿no? Es lo mismo. Y bueno, ahorita, por ejemplo, ya con Ángel también aquí a cargo, pues él sabe que yo ya lo estoy molestando muchas veces desde antes y diciéndole: ahora sí, amigo, ¿qué tema sigue, no? ¿Qué vamos a abarcar? ¿Qué continúa, no? Entonces, nos faltan muchos temas, tenemos muchísimos, muchísimos temas por abarcar. Yo traigo ahí en la mente uno que, bueno, no uno, sino varios, ¿no? Que ya les iremos compartiendo más adelante. Pero bueno, pues ya a raíz de que Ángel se integra también, bueno, aquí en Tendencia Digital, pues también, o sea, ¿qué les puedo decir, no? Fue para mí un gusto, ¿no? Que esto sucediera. También hemos tenido, oye, por parte de los cuidados de la piel, caray, con Bernardo Gavito, que él nos dio unos tips increíbles del cuidado de la piel. Y de verdad, bueno, él también es asesor en imagen, y también próximamente lo vamos a tener aquí de invitado. También es muy buen comunicador. Entonces,
Ya, ustedes verán este nuevo tema. Pero tú, ¿qué nos puedes decir, Angelito, ahora? Yo les puedo decir que yo llegué como invitado, precisamente con, tú me hiciste favor de invitar, y creo que iniciamos con un tema acerca de redes sociales, que fue cuando estuvo la situación con esta chica Just Stop. Con Just Stop. Ahí, y fue los primeros que me invitaste. Después hicimos, creo, dos de finanzas, uno acerca de la de inversiones y otro acerca de las criptomonedas. Exactamente. Y ya me integro hace 6 meses, y en 6 meses estamos aquí ya compartiendo micrófonos contigo, aprendiendo, porque como platicaba hace un mes, yo creo que con Mao, en una entrevista, pues estoy aprendiendo, y yo realmente no había tenido un contacto mucho con la radio. Tuve el primer contacto precisamente en Ser Media 2 como invitado, igual, dos veces, y de ahí pues ya no tuve más contacto que cuando me invitan, y pues afortunadamente estoy aquí contigo, y Mao me invita a otro programa que es Tiempo Extra, que es lo que hacemos platicando acerca de fútbol, el fútbol mexicano y todo lo que pasa alrededor de todo esto. Pero sí, como tú comentabas, hemos tenido temas que han sido muy, muy complicados. Yo creo que para mí el más complicado ha sido el que hablamos acerca de la guerra con Ucrania. Esa forma de tocar el tema, y yo creo que ha sido de lo más fuerte que hemos tocado. Yo creo que el que más me ha gustado fue uno que hicimos, ¿no?, de lo que fueron los dichos y refrán, los dichos y los dichos populares. Sí, que estuvo los dichos muy, y refranes muy populares. Ajá. Exactamente, sí, ese que tocamos en septiembre, precisamente, de los dichos y refranes, en donde nos dimos vuelo, ¿te acuerdas? Así es, y creo que fueron hasta dos programas que tuvimos que hacer de esto, porque teníamos mucha, mucha información. Exacto. Y hay invitados que hemos tenido que muy buenos invitados. Así como tú mencionas, yo recuerdo mucho el coach que tuvimos ahorita también en al final de año. Estuvimos bastante muy bien. Uno que comentábamos que me hubiera gustado ampliar un poco más, pero desafortunadamente esa ocasión la tecnología nos jugó muy mal cuando estábamos entrevistando a nuestro amigo luchador, a Marqués Junior. No recuerdo su nombre, a Marqués Junior. Ajá, exactamente. Exacto. Que era una entrevista, un invitado que yo esperaba con muchas ganas, ¿no?, con mucho gusto. Pero desafortunadamente algo falló ahí, no lo escuchábamos, fue una entrevista así muy, muy, muy complicada. Exactamente. Pero bueno, esos son los gajes del oficio de estar en vivo, porque pues muchas veces, okay, sí, la tecnología nos ayuda, pero también a la vez nos trunca, pero pasa alguna situación y bueno, pues nosotros tenemos que seguir, ¿no? Aquí, como decimos, el show tiene que continuar y nosotros tenemos que estar preparados, principalmente con la información, con todo lo que ya tenemos previsto, tanto de un tema como de un invitado con su tema, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que tener bien estudiado, obviamente, por cualquier cosa que llegue a fallar inmediatamente. Bueno, pues esa es nuestra labor, seguir informando, seguir llevando a cabo nuestro programa y haciendo nuestro trabajo. Al menos, bueno, a mí me encanta, ¿no? Estas dos o tres ocasiones que nos cancelaron los invitados justo un día antes o el mismo día del programa, que nos ponen a correr buscando qué decimos, qué hacemos, a preparar un programa express. Eso también es padrísimo. Sí, exactamente. De verdad, o sea, tenemos que estar al 100% en todos los temas y buscar sí, como tú dices, un tema express para poder, pues ahora sí, brindarles lo mejor, ¿no? Y también un tema que sea de interés, porque eso para nosotros es muy importante, lo que nuestro público opine, lo que nuestro público quiera, lo que se les haga interesante, ¿no? El hecho también de meternos a estas series de televisión, mi querido Angelito, en donde hemos tocado el juego del calamar, que se puso muy en tendencia, el estafador de Tinder también, ¿no? Tinder. Sí, también.
bueno, o sea, el sentarnos, oye, ahora sí que el sentarnos a ver las series para poder comentar y, bueno, obviamente poder llevarles a ustedes la información que nosotros teníamos, dando nuestro punto de vista y obviamente también respetando el punto de vista de cada uno de todos ustedes. Sí, por ejemplo, con lo del estafador de Tinder, yo realmente, como te platicaba, yo era obsoleto en esta situación de redes, de este tipo de redes de interrelación con personas, y tuve que hacer aquí un ejercicio en casa de entrar, ver cómo funcionaban, porque realmente no sabía, y ya me fueron explicando aquí en la casa, mis hijos, mi esposa estuvieron aquí explicándome cómo se manejaba todo esto, porque realmente no lo conocía. Ajá. Y tuve que irlo conociendo en ese momento. Así ha sido mucho. Recuerdo mucho un programa que me agarró. Oye, perdón, tuviste que hacer match con Tinder. Ajá, tuve que hacer match. Ajá. Lo bueno es que no me tocó Simon. Exacto, porque, si no, imagínate. Capaz de que sí me baja una buena lana. Ok, ajá. Yo recuerdo un programa que me agarró, que por los tiempos, me agarró en carro, en carretera, venía yo de regreso a la Ciudad de México, uh-huh. Y así como iba, o sea, le dije a Fabi, a mi esposa, quédate, manejas, yo me subo, yo con mis audífonos, y aquí lo hacemos. ¿Cómo crees? Pues sí, o sea, lo tenemos que hacer a como de lugar. Claro. Y ese programa lo hicimos de regreso aquí a Metepec, en el auto. Así es, sí, de verdad, pero bueno, esa es la parte padre, ¿no? Que a final de cuentas nosotros estamos ahí y estamos para nuestro público y de verdad yo sí estoy eternamente agradecidos con todos, con los amigos, con la gente que se va uniendo a nuestra transmisión, vuelvo a lo mismo con mi familia de Grupo Promomedios Mendoza, con Mau, que es nuestra cabeza principal y bueno, quien nos da también ideas, quien nos aporta, quien nos ayuda, quien está al 100% y en todo momento con nosotros. ¿O no es así, mi querido Angelito? Así es, y de igual manera hubo un programa que también tuvimos una situación técnica que no lo pudimos hacer y ya teníamos el invitado, no sé si recuerdes. ¿Quién, la doctora? Y la doctora, cuando algo tuvo algún problema allá en cabina Mao con el internet y no se pudo. Y la tuvimos que hacer nosotros, lo tuvimos que grabar y... Exacto. Y ya después se publicó ahora sí el... Sí, la entrevista. Sí, claro. Ajá. Y la verdad sí, es una entrevista bastante, bastante interesante. Por ahí, bueno, obviamente se van quedando guardadas aquí en nuestro Facebook. Y si ustedes tienen oportunidad y principalmente aquellas mamis que tienen bebés pequeñitos en lactancia, pues es recomendable que la vean. Y nosotros, mi querido Angelito, vamos a ir rápidamente a un corte de estación. No tardamos, regresamos en un momento. Por favor, no se vayan. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Hola Beth, muchas felicidades por este primer año de programa, que vengan muchos programas y muchos años más, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. Hola Ma, pues quiero felicitarte por estar vigente este año que pasó, muchas felicidades, espero que sean muchos más, sé que esto te apasiona, te gusta y pues nada, que vengan muchos muchísimos años más de metas y logros cumplidos. Saludos, te quiero. Bye. Hola amigos de Tendencia Digital. Felicidades en su primer aniversario. Les mando un fuerte abrazo por parte de Julio. Pásenla bonita en su día. A celebrar cada victoria, porque es el fruto de la dedicación y de la pasión por lo que se hace. Hola Beth. Muchísimas felicidades a ti y al equipo de Tendencia Digital por su primer aniversario. Seguro estoy que serán muchos años más compartiendo temas de interés y de vanguardia para todo el público. Reciban un gran abrazo con mucha admiración de su coach Guillermo Ramírez Amezquita. ¡Felicidades!
Hola, qué gusto estar por aquí. Yo soy la payasita Gotita. ¿Y quién creen que está de aniversario? Sí, Tendencia Digital nos enorgullece enormemente ser parte de este primer aniversario. Y deseamos de todo corazón que sigan llenos de y colmados de grandes bendiciones, de grandes éxitos, y que vengan muchas, muchas entrevistas, así más entrevistas como las de ustedes. Son de veras de gran ánimo, de gran aliento. Muchas gracias por todo y muchas felicidades a Tendencia Digital. Esta es la estación que toca tus éxitos. Regresamos a Tendencia Digital. Pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando con nosotros y muchísimas gracias a las personas que nos siguen enviando sus felicitaciones. De verdad, mil, mil gracias. Los primeros tres que escucharon en este bloque, esos son mis bebés, mis hijitos hermosos, chulos, preciosos, a los que amo y adoro. Y es lo que les digo, son el motor que me mueve, ¿no? Y bueno, pues también muchísimas gracias a Guillermo Ramírez Amezquita, nuestro coach empresarial, que bueno, siempre también nos trae temas muy interesantes, y a mi queridísima Gotita, que de verdad nos vino a contagiar esa alegría y esa felicidad con todas sus palabras. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Mi querido Angelito, ¿algo más que quieras agregar? No, pues agradecerle también aquí en casa a todos el apoyo que me han dado, también este apoyo impulso aquí, porque Fabi realmente ha sido todo mi apoyo en esto, y ha tenido que aguantar, me ha tenido que no tanto aguantar, sino escucharme, nuestra fan número uno. Hablemos con, por ejemplo, ahorita con Tiempo Extra tuvimos que hacer programas hasta casi las 12 de la noche y estaba al pie del cañón. Realmente he tenido un gran apoyo por parte de ella, un gran apoyo por parte de mis hijos, de los hijos de Fabi, padrísimo, no tienes una idea, y pues a seguir adelante y seguir echándole ganas a esto que nos gusta y que nació de casualidad el gusto por esto, para esto es en mi caso. Exactamente. Pero sí, y seguimos con el programa y muchas, muchas anécdotas. Yo creo que algo muy, 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 muy difícil que nos tocó fue esta incertidumbre cuando entran las vacunas, cuando tenemos que hacer ese programa acerca de cuáles son las mejores vacunas, cuáles sí, cuáles no, cómo llegan, cuándo nos tenemos que vacunar. Eso yo creo que fue también uno de los programas más complicados que hemos estado viendo. Exactamente, sí, de hecho, bueno, yo anteriormente tuve a un médico aquí también en Tendencia Digital, que fue el que nos habló precisamente de todo los síntomas y de cómo ayudarnos a prevenirnos con el COVID, ¿no? El doctor Eder Ramírez, quien estuvo con nosotros, bueno, en ese tiempo, y obviamente, bueno, todavía, mi querido Angelito, ahí todavía no pensábamos ni en vacunas, ¿no? Pero sí, como dices tú, ya a raíz de que llegaron, bueno, el saber cuál de todas esas vacunas era la que mejor nos funcionaba. ¿Te acuerdas que hasta nos pusimos a buscar y rebuscar hasta que encontráramos la información correcta, ¿no? Pero bueno, sí, como decimos, cualquier vacuna es muy buena. En estos tiempos no vemos marcas, sino más bien vemos nuestra salud. Así es, el regreso a clases con esta pandemia ha sido muchos los temas que hemos tocado con esto, ese regreso a clases también, que estuvo bastante, pues no ocurrió como nosotros habíamos pensado, no como lo tenían pensado, ¿no? Pero también fue un programa muy bueno, de entre tantos. Por ejemplo, había en lo personal de las personas que nos tocó entrevistar, hacer la entrevista, a mí yo quedé con un muy buen sabor de boca con Gotita. Fue una entrevista muy amena, muy movida, muy fácil de hacer, y otras que han sido complicadas. A mí se me complicó mucho la de la doctora, por ejemplo, se me complicó mucho por por X o Y razones, pero sí fue
sí fueron muy buenas. O sea, son muy buenos temas, pero son los ritmos que lleva la entrevista. Exactamente, y sí, de hecho con la doctora sí, a los dos se nos complicó un poquito, digamos, pero bueno, salimos adelante y avante con esa entrevista. Y bueno, ella es especialista, como lo comentábamos, en lactancia. Y bueno, okay, Ángel y yo ya somos padres, ya nuestros hijos ya están grandes, y okay, sí existe la experiencia, pero obviamente las cosas van cambiando conforme van pasando los años, y vienen cosas nuevas y vienen cosas nuevas, y ella era lo que nos decía, ¿no? Entonces ahí sí se nos complicó un poquito más a nosotros, pero bueno, creo que la entrevista quedó bastante, bastante bien con ella. Así es, Betty, y de igual manera, a mí, yo creo, a ver, a mí en lo personal, uno de los programas que me agradó mucho que hicimos fue este programa acerca del Rey Mago, del cuarto Rey Mago, que le estuvimos platicando, que fue en enero. Ese programa me gustó muchísimo. Sí, también, esa historia del cuarto Rey Mago es lindísima, la verdad, y bueno, aquí en Ciudad de México cada año la pone Juan Francisco Yáñez, es también el productor de esa obra de teatro, que bueno, yo ya tuve la oportunidad de verlo este año, ya no se me hizo poder ir a verla, pero realmente es una obra muy recomendable, y así como esa obra, ¿qué tal también cuando se presentaron nuestros amigos de la obra Kukulcán, El Mito Regresa? En donde también ellos nos exponían esta parte de cómo vamos acabando los seres humanos con el medio ambiente, ¿no? Y ellos de qué manera empiezan pues a tratar de solucionar esa parte, ¿no? Donde nosotros estamos deforestando nuestro planeta, pero también una entrevista muy padre con todo el elenco de Kukulcán, El Mito Regresa. Oye, Betty, el hecho de que tuvimos que hacer, por ejemplo, yo tuve que hacer un programa con COVID, cuando ahorita a principios de año nos dio aquí a la familia todos COVID, pues tuvimos que hacer el programa con todo y COVID, sí. O sea, no podíamos detenernos. Exacto, sí, son situaciones de verdad bastante delicadas, y la verdad yo te agradezco muchísimo, Angelito, porque eres un profesional que a pesar de sentirte mal, y a Mau también, porque bueno, los dos se me enfermaron por la misma fecha, el estar al pie del cañón, aunque estén enfermos, de verdad, eso se agradece infinitamente. No, sí, han sido muchas, muchas cosas, pero para ti, ¿cuál ha sido el programa que más has disfrutado y la entrevista que más te ha gustado? Híjole, es que todos, yo creo que todos tienen su encanto, todos tienen esa parte mágica, esa parte bonita, ¿no? De para entrevistar, para, ahora sí que los temas, bueno, para tocar también, ¿no? No te puedo decir que tenga uno en especial, creo que todos han sido especiales, así que no. Ella está igual que con los hijos. ¿Quién es el consentido? No, todos los quieren. No, ahí sí, también. No, 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 mente, estás igualito. No, sí, claro. No, sí, tiene que haber una. No, que hayas disfrutado mucho. He disfrutado todas, de verdad. ¿Por qué? Porque me gusta hacer lo que hacemos, ¿no? Estar en radio, llevar a cabo todas estas entrevistas, yo creo que he disfrutado todas. Y bueno, también les comento, por ejemplo, esta última entrevista que yo hice la semana pasada a Ana Espíndola, para mí también fue una de las entrevistas, sí la disfruté bastante, porque se me hizo una chica muy light, obviamente, bueno, no fue para Tendencia Digital, fue para para la entrevista precisamente en, ay, recuérdame el nombre, es Espectáculos Digital, que es la otra estación de radio. También la disfruté mucho porque esta chica a mí me sorprendió muchísimo de yo sabía que venía de La Voz, México, en este caso, pero al momento de que la empiezo a buscar y demás, pues me llevo la sorpresa de que también toca el sax y lo toca de una manera increíble y maravillosa, y tiene una voz ella muy bonita. Entonces, esa entrevista fluyó bastante bien. Con Gotita, bueno, ella nos vino a contagiar
tremendamente su alegría, ¿no? Sí, y y es lo que le digo, ¿no? Que pues gracias por esa recarga de energía que nos dio. Así es, y hemos tocado hasta temas que van más allá de lo que nosotros podríamos saber, que tenemos que investigar mucho, o que también estamos ahorita, parece el tema del metaverso. Estuvo exacto. Genial, realmente algo que no conocíamos, bueno, en el caso no conocíamos, y esa proyección hacia el futuro, esa proyección que tenemos también nosotros aquí en Tendencia Digital hacia el futuro, cómo es Beth, yo creo que ya casi estamos siguiéndonos. Exacto. Entonces, qué pena, porque se va a quedar al aire, se va a quedar en el tintero, porque es una muy buena especulación, pero vamos, Beth, si quieres yo me despido ahorita con este comentario. Okay. Realmente muy agradecido, Beth Mao, por esta oportunidad que me dieron de estar ante este micrófono, ante esta cámara en este momento, la confianza, y realmente yo lo estoy pasando súper bien, me divierto cada vez que estoy enfrente de este micrófono, y lo hago con toda la responsabilidad que debemos de tener los que estamos de este lado. Muchas gracias, Beth, muchas gracias, Mao. Y pues que sigan muchos años de Tendencia Digital. Así es, muchísimas gracias, mi querido Angelito, por compartir con nosotros Tendencia Digital, que de verdad yo también, como les digo y les vuelvo a comentar, yo estoy muy agradecida con mi querido Mau Mendoza, quien es el que está siempre atrás de nosotros y que de quien aprendemos muchísimas cosas, y bueno, pues es el que nos sigue impulsando a seguir adelante con todos y cada uno de los contenidos aquí en Grupo Promomedios Mendoza, también a esta gran familia, todos mis compañeros comunicadores que se encuentran laborando con nosotros, y bueno, pues también con esta parte yo también le agradezco mucho el haberme dado la oportunidad de llevar a cabo el programa, los programas especiales del Día Internacional de la Mujer. Ya son dos, ahora sí que ya son dos ocasiones que tengo el honor y el gusto de tocarlo, y bueno, no se diga el día que nos dio también el honor de anunciar los 8,000 programas al aire de Grupo Promomedios Mendoza, también fue un gusto para nosotros, así que mi querido Mau, yo te agradezco infinitamente a todos ustedes que nos siguen y nos escuchan a través de este micrófono, de sus pantallas, de la radio y demás, de verdad también infinitas gracias por estar con nosotros, y bueno, pues de nuestra parte seguiremos dando lo mejor para que ustedes tengan también un muy buen contenido con todos los temas. Yo espero que también, si ustedes tienen alguna sugerencia, con gusto, nosotros aquí los, ya saben, los estamos leyendo, los estamos escuchando, y bueno, pues también por mi parte me despido, soy Beth Cervantes, es un gusto de verdad compartir con ustedes este año muy productivo, con muchísimas cosas, y pues aquí seguimos. Entonces, mil gracias, cuídense mucho, pasen una linda semana, bueno, lo que resta de la semana, una noche increíble, aunque hace frío aquí en Ciudad de México y ya estamos en temporada de calorcito, pero bueno, eso que no decaiga el ánimo. Muchísimas gracias, nosotros nos escuchamos, en nombre también de mi querido Mau Mendoza, nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana y en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Tendencia Digital. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión.